Hola, de nuevo en el canal, y vamos a hacer un maquillaje full line grind, o por lo menos con las cosas que tengo. Y vamos a estar probando también otras cosas que tengo por ahí que no he probado aún. Y ¿por qué cuando estoy sin grabar se ve la luz bien? Le doy a grabar y de repente me cambian todas las luces, o sea, no sé. No sé qué más puedo hacer. Bueno. No tengo más luces, tengo la luz natural por un lado, tengo la luz artificial por el otro. No tengo más focos, es lo que hay. Aparte de mi habitación no puedo poner más focos porque no me entran directamente. Yo no soy de estas que están ricas y tienen una habitación para grabar YouTube. Vale, lo principal es probar la paleta esta de ojos, que nunca probé ninguna sombra de ojos de Line Cry. Así que vamos a ver qué tal. Vale, los colores son tal que así, como ya enseñé en un haul. Que seguramente suba esto antes que el haul, pero bueno. Como colores rositas, tierras y tal. Y vamos a intentar hacer algo guachi con esto. A ver, hay cinco tonos. Como siempre, empezando por el. ¿Cómo se llama esto siempre? Pro Longwear Paint Pot. Que por cierto, me quité las uñas acrílicas porque estas narices tener las uñas largas. No es compatible uñas largas y teclear en el ordenador. Yo lo siento, pero ahora tengo que estudiar mucho y tengo mucho que teclear porque soy muy de estudiar el ordenador. Y yo no puedo andar con uñas largas en este momento de mi vida. He hecho mi récord. Creo que he aguantado 5 semanas con uñas largas. Por favor, un premio. Nunca había aguantado tanto con uñas largas. No estoy viendo nada con tanta luz en la cara. Eso sí, la cámara no se ve tanta luz, pero aquí. Me está cegando ya, creo, ya tanta luz. Como es un maquillaje que después de grabar me lo voy a quitar, no me he echado el primer de NARS. Si no lo hubiera usado, ¿eh? Que conste, en acta. Y como no me viene un color piel para sellar, porque no, o sea, mi piel no es amarillo brillante, así que voy a coger. No tengo aquí. Un segundo. Vale, me da cuenta, sí que podía usar algo que tengo aquí. De la paleta de Shade and Light de Kat Von D puedo usar el. Este de Essence me encanta. Ese es el más barato, pero cuesta 1,89€ o algo así. Pero he usado de estos. Tropecientos de mil versiones. Voy a usar uno de estos de iluminar porque puede ser color piel. Yo creo que este es mi color piel, más o menos. Y lo voy a usar para hacer una base de polvo. Para sellar, para que luego difundan mejor las sombras. Que aparte es un polvo que nunca uso, mira, ya tiene uso. Esto ya está sellado. Pues no sé, a lo mejor sí. No sé qué hacer. Venga, va, vamos a fliparnos. Yo. O sea, hay gente que usa cera, hay gente que usa, yo que sé, cualquier cosa. Yo uso esparadrapo y hipoalergénico porque a mí me da toda la alergia a la cara. Así que, me da la cara, en el cuerpo. Así que yo es lo que uso. Gente que no tenéis alergias, pues felicidades por vosotros. Yo tengo que usar esto. Cuando lleguéis a una edad, no sé, de 60 años, vais a entender todas las dificultades que tengo yo para maquillarme los ojos. Porque, macho. El párpado caído, porque está. Esto todo sobre pellejo. Aquí un 20.000 arrugas porque las he tenido desde nacimiento. Es como maquillarse ojos de una persona de 80 años, en serio. Vale, pues vamos a coger una brochita. Una brochita. La que es de Blend de Too Faced, porque es como más pequeña. Tengo que conseguirme más de estas así pequeñas. Quizás un poco más pequeñas, porque yo, como tengo el ojo pequeño, estas brochas que venden súper enormes, yo no sé qué hacer con ellas. Vale, pues voy a coger el color. No sé colores. Este rosa palo, y voy a hacer empezar la transición. Lo que me gusta es que son como bastante grandes los palos. Uf, es polvoriento, ¿eh? Me cachis. Esto es como una Anastasia de la vida. Uy, sí que pinta bien. Me gusta. Pinta muy, muy bien. No sabía yo que tenía esta calidad de las sombras. Line grind.
Es que son de esas polvositas, pero que pigmentan muy mucho. Me recuerda eso muchísimo a la paleta que tengo de Anastasia. Uf, madre mía, qué bonito. Limpio un poco la toalla, porque yo uso toalla, no uso papelitos de tirar y eso, porque me gusta ser un poco eco de la vida. Y vamos a coger el rosa este, que es un poco satinado. Bueno, no, 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 no. Cambio de idea, cambio de idea. Voy a hacer una transición. No voy a poner más colores ahí en el tal, que total todo el párpado caído y es tontería que no saber nada. Así que voy a hacer como tres colores en... ¿Cómo se llama esto? El párpado móvil. Vale, entonces vamos a empezar con el oscurillo. Voy a echarlo con esta brocha que me ha gustado bastante. Es la 236 del Primark. Esto lo compré en el Primark, ¿cuál? En Barcelona, en Barcelona. Vale, voy a usar el color marrón oscuro para hacer la V final, evidentemente. Ahora cogemos otra brocha limpia. Esta normal de... ¿Cómo se llama esto? All Over Shadow se llama. Es de Too Faced también. Y voy a coger el... Uf, ¿cómo suelta esto? El rojo este encendido rosa fucsia, no sé qué narices es. Que tiene un poco de brillo dorado, a ver, fijo. Y lo vamos a poner en la mitad del párpado móvil. ¿Qué está pasando con esta? No pigmenta bien. Es que, entre que no veo unas narices. Ahora, ahora coge tono. O sea que estoy cogiendo poco. Bueno, no cojo tono, te diré. ¿Por qué no es el mismo color que en la paleta? ¿Me explicas? A ver, vamos a hacer swatch de esto. O sea, aquí se ve. ¡Ah! Este pierde bastante tono, ¿eh? Y no eran partículas doradas, son como rosa, fucsia. Pues parecía dorado con esta luz, en fin. No, ¿eh? Este no, no me pigmenta tanto, al menos con la brocha. Mira, si cojo una vez y no echa nada, cojo dos, ves un rosilla, cojo tres, ya un poco tal. Ay, cuántas capas hay que hacer más, que no me gusta nada esta. Aparte, es polvorienta y para ser polvorienta espero que sea un montón de pigmento, ¿sabes? Es que no, no puedo estar así con 20.000 capas, no me parece nada práctico. Esta no me ha gustado, ¿eh? Como el marrón, me ha decepcionado. O sea, me gustó muchísimo el rosita ese. Esto, menos mal que he empezado por los ojos, porque mira lo que se me está cayendo todo y no estoy consiguiendo pigmentar casi nada. Eso sí, la brocha se me está dando rosa, preciosa. Vamos a coger... Ya me he quedado sin brochas. Bueno, no, mira, mira. Esta. No, esta es muy dura, no me gusta. Y tengo esta nueva que no he probado, que es de Juno. Que también es dura. Es con... Estas no me gustan. Son un poco parecidas, pero es que las dos son duras. Esta es el Primark, esta es de Juno. Son duras como ellas solas. Y me gusta que... Jolín, macho, que sea un poco blandita. Vale, no pasa nada. Tengo otra... No, voy a coger esta pince que está un poco escarallada de Zoeva. ¿Qué iba a hacer? A coger el rosita. Y voy a coger el rosita este. Y voy a ponerlo en la parte más interna del párpado móvil. Que no veo nada. O sea, esto se ve. Uf. ¿Podría ser posible que de cinco colores me pigmente guay uno? No, 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 no. Uf, yo no sé si es que ahora estoy muy acostumbrada a la calidad Anastasia o qué pasa. Pero que se me queda toda la brocha, pero no me la desprende en el ojo. ¿Por qué? No, a lo mejor no tenía que haber echado el polvo para sellar, pero aún así.
A lo mejor sí que está pigmentando y tengo tanta luz en la cara que ya se me comen los colores. No, 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 no. O es muy claro. No, no, no. Esto tiene que notarse. Vamos a ver, voy a pintar en la mano. No, no. Es que de brocha a piel, no transfiere una mierda. Así dicho finamente. Está aquí la mancha. O sea, ¿me estáis explicando esto? No. No, 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 no. Ay, qué decepción con lo feliz que estaba yo. Bueno, voy a coger la dura esta del infierno y voy a echarme el amarillo como para iluminar bajo la ceja. Porque también el amarillo. Bueno, a lo mejor esto es un poco osado, ahora que lo pienso. Es que no sé dónde poner el amarillo para usar todos los colores. Bueno, luego lo pongo en lagrimal. ¿Esto qué pinta? No pinta nada. Esta debe ser otra de echar con los dedos, verás. ¿Ves? Ahora sí. Bueno, ahora sí, pero tampoco es que sea una cosa loca, ¿eh? A ver, voy a hacer swatch de esta. Sí, con el dedo funciona, pero con la brocha no le veo mucho sentido a esto. Voy a llevar el marrón. Creo que lo había echado con este, creo. Sí, el marrón lo voy a echar un poco más para acá, que me he puesto el ¿cómo se llama? Espadrapo. Y al final no he hecho el pico porque soy así inteligente. En fin. Lo mismo en el otro lado. Uy, de verdad, ¿eh? Estaba tan emocionada. A lo mejor es que no estoy pillando el truquillo, ¿eh? ¿Qué puede ser? Voy a coger la brocha del rosa, que no sé cuál era. ¿Con cuál había hecho el rosa? Ah, con esta. El rosa que pintaba, que me gustaba. El clarito. Voy a hacer aquí un poco más para que no se pierda con los colores de abajo. Voy a volver al... ¿Este cuál era? ¿El fucsia? No. ¡Ay! ¿Qué me he hecho el roso que no era? Soy imbécil. No era ese. Era el marrón, era el marrón. Jopetas, cómo estoy. Bueno, pues ahora está rosa y marrón, porque soy así inteligente. Ahora, el rosa... Este del lagrimal, tío, es que de verdad no se nota nada. Y el fucsia, que se supone que es fucsia, pero solo me queda fucsia en la brocha. Sinceramente, ¿se ve aquí una transición de colores? No, no, no estoy viendo una transición de colores. Yo no sé si estoy maquillándome mal o qué, pero yo esto no lo estoy viendo por ningún lado. Y mirad qué polvo suelta, porque mirad cómo me ha quedado la paleta. Luz. Esto es una guarada echarle, o sea, echarle el soplido, pero bueno. No sé qué decir. O sea... A ver, sí. Sí estoy notando una transición, pero el rosita este no consigo que me pinte. ¿Es también otro color que hay que echarle con el dedo? Sí, pues con el dedo echa muchísimo color. O sea... Qué mal transfieren con la brocha, no sé, no, no me está gustando esto. ¿Qué voy a hacer? Como iluminador no tengo de Line Crime, porque no me llama ninguno, las brochas no me llama ninguno. Voy a ir un poco rapidito con el resto. Y a ver, o sea, primero hay que quitarse esto. Au, au. ¡Au! Y limpiar, porque mira cómo se me ha caído todo. De verdad. Tengo aquí un todo del tónico que usé antes. Uy, tengo purpurina por toda la cara. Me cago en la... ¿Cómo echa esto Fallout a tope? Es que no sale la purpurina de las narices. Uf, espero que se tape con los correctores, ¿eh? Vale, vamos a echar primer de...
Bueno, no, 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 no. Me he comprado un primer, vamos a probarlo. Me he comprado este primer porque se me está acabando el Catrice y ya no lo vende. O sea, mira, está nuevo, está con el celo. Uf. Vale, es un primer de Essence. Creo que son nuevos porque no me suenan de nada. Bueno, que nunca compré primer de Essence, la verdad. Es gris. Esto se echa así. Prebase reductora de polvo matificante. Con arcilla Lig. ¿Solo o antes del maquillaje? Bueno, pues yo la he hecho. Pero es gris. Es gris. Esto tiene arcilla negra y se supone que matifica y minimiza los poros. ¿Pero cómo voy a echar esto gris? Oh, bueno, sí, vale. Si lo trabaja se queda transparente. Vale. Es fresquito. Huele a mascarilla. O sea, de estas de arcilla, literalmente. Y minimiza los poros. Digamos que una cosa loca, no. Creo que no. Vamos a ver con el maquillaje. Pero bueno, tampoco le esperaba mucho de. Me gusta el fresquillo, ¿eh? No sé si funcionará con el maquillaje. Pero si no funciona con el maquillaje, para ir de diario después de la. Antes de la crema de esto, de la crema. De ir sin maquillaje, pues me mola. Voy a aprovechar para gastar esto, porque ya sabéis que no me gusta, pero bueno, para gastar. Venga, haz tu trabajo, hínchame los morros. Ya está, porque ya con ese primer ya he juntado todo, poros y matificar. Así que vamos a pasar al maquillaje. Se me olvidó que me había comprado el glitter. Pero claro, ahora tengo rosas y creo que esto queda guay encima del dorado. Bueno, el amarillo este. Pero bueno, vamos a usarlo igual porque estamos a probar cosas de Line Crime. Y creo que esto se aplica directamente, ¿no? Porque nunca he tenido glitter. Vamos a esperar que sí. O sea, la cajita esta no me parece fácil de agarrar. Muy suave y se escurre. Pero cajita, bueno, en envase. Vamos a echarle el glitter ahí un poco. Bueno, es la primera vez que aplico glitter. O sea, no me pidáis que sea perfecta. Porque aún encima, aunque vea tutoriales, nunca, nunca me sirven. ¿Por qué? Porque la gente tiene ojos de gente joven. No como yo, con todo colgajo y todo pellejo, ¿sabes? ¿Y qué pasa? Que la gente de 80 años no me suele hacer tutoriales de maquillaje. Entonces yo estoy un poco modo descubriendo mi cuerpo. El glitter sí que me gusta. No queda rollo como veo que queda la gente los estira, que es así todo en plan, ¡puh! Mazacote. Porque tampoco tiene una base de color. Esto es base transparente, con lo cual es el glitter sueltecillo. Y me gusta que se ve bien. No sé cuánto tardará en caer, pero por lo menos no hay que andar con pigmento, glitter suelto, no sé qué, no sé cuánto. O sea, práctico es. Ahora, la tapa no me gusta porque es muy lisa y como para agarrar no me gusta. He cogido la June Sponge. Sinceramente, la June Sponge iba a hacer un vídeo de no me gusta June Sponge porque bla 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 bla. ¿Qué pasa? Que le he dado una vuelta. O sea, he probado otra vuelta, otra forma de usarla y ya he conseguido el truquillo. Lo que pasa es que con este primer no lo he usado nunca, así que no sé qué tal va a salir. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a mezclar mis dos bases de la Feel Me de Maybelline. Uno es color 110, otro es 120. Voy a hacer puntitos. Hay que echar. El truco de la June Sponge es echar lo mínimo posible. O sea, de lo que te creas que es poco, menos. Ese es el truco. Entonces, voy a hacer punticos. Me he echado encima del pelo. ¿Por qué? ¿Por qué no? Todo el mundo sabe que hay que maquillar el pelo. Y ya, porque he echado unos churretones aquí que a ver si compenso. Últimamente, para no agregar capas y capas de maquillaje en la ojera, porque la tengo muy pellejillo, lo que hago es no echar base de maquillaje y ya directamente paso al corrector. Y creo que he acertado, ¿eh? Porque el color del cuello es el mismo color. Es que soy un genio. El arte, chavales, el arte. La clave del maquillaje es tirar para adelante, tío. Esto es como dibujar cuando estás entintando. Todo es esperar a que la cagues. Y una vez que la cagues ya te da igual porque ya la has cagado y tiras para adelante. Y el arte está en ocultar las cagadas con genialidades. La gente va a decir, qué creativo, qué buena idea. En realidad, ¿sabes qué es? Disimular las cagadas es la clave de todo arte.
Vamos a ver ahora qué tal los poros con el primer ese. Aparte de una mierda negra. Pues me ha gustado, ¿eh? No sé, es que ahora estos días me he estado cuidando más la piel, pero... Sí, la tengo más lisa. Sí. Me ha gustado, me ha gustado. El de Catrice no es que estuviera mal, pero está descatalogado, ya lo vende. Y era como más asiliconado. Este... Los poros para mí, o sea, poros pequeñitos, la verdad. Muy guay. Y vamos a ver si lo de matificar. Me lo voy a dejar unas horas a ver qué tal matificar. Porque como funciona también matificar, macho, he juntado dos premios en uno. Y eso mola porque entonces para los viejos llevo menos cosas. Y bueno, y que es de low cost, entonces maravilloso. Vamos a echar el corrector. Corrector, para base tan clara, o sea, que sea más clara aún, solo tengo el de Makeup Revolution. No tengo ninguno de alta gama clarísimo de la vida. Uf, es que sí que es claro, ¿eh? Comparado con la base. Es el C1. Está bastante bien, o sea, para que veáis. El Beauty Spot se usa como os digo. Si te parece poco, echa menos. Es la clave. Menos es más. Vamos a pintar las cejas. Que ya sabéis que no me gusta mucho el lápiz porque es gordo, pero es el que es mi tono. Y no voy a sellar nada con polvos porque la base es mate y mira, ya queda muy mate. El corrector ya está marcando pellejillos, o sea, las arruguillas, porque bueno, las arrugas están, o sea, no vamos a engañarnos. Y si echo polvos va a quedar aún más reseco la zona. Vamos a maquillar la parte de abajo de los ojos y vamos otra vez a la paleta esta Polly Pocket. Creo que voy a usar el rojo encendido y el marroncito. Cara, colorete, mismamente, como estoy con rosas y tengo aquí este rosa, uso este rosa de Essence de una edición, pff, sabe Dios. Ay, no, no, contornear, vamos a contornear primero. Paleta lo mismo de Shade and Light de Kat Von D, o sea, el tono neutral, porque en realidad mi piel es neutral o bastante neutral, bueno, no bastante neutral, frío neutral, la verdad. Yo usando los trucos estos de ay, que te queda mejor, el oro o el plata, yo diría que los dos, no sé. Luego te dice, ¿qué color tienes las venas por aquí? Pues te voy a decir verde, verde amarillento, azul, morado. ¿Qué subtono soy? Neutral, porque tengo todos los colores del mundo. Y tengo alguna rojilla, creo. Y también rojillas, es que tengo todos los colores. ¿Qué color soy? Que alguien me lo explique. Y lo peor de todo es que cuando fui, que pusieron en el Sephora de Vigo la maquinista esta que te dice la base de maquillaje, que te mira la... Bueno, que te dice la base de maquillaje. Coge y me dice una de subtono amarillo. Y la señora coge y me la pone. Y mi cara de esto de la máquina está mal, porque ¿cómo que subtono amarillo? Mira, el maquillaje que me queda perfectísimo. No ahora que estoy así medio morena rara. Cuando estoy blanca de no ir en todo el verano a la playa, es MAC NC 15, Studio Fizz NC 15. Ese es el tono. O sea, más match que ese no hay nada. Uf, luego, en verano. Soy Porcelain. El Porcelain de Too Faced. Es que es también match perfecto. Y luego invierno hago cosas raras como estas de mezcla. Ahora sí que vamos a echar el... Ay, no sé por qué cerré la brochita. O sea, guardé la brocha. El colorete. Que me dio el subtono que no era. Y aparte como más oscuro. Y yo, pero ¿qué me está dando la máquina esta, de verdad? Vale, hay que echar el iluminador. ¿Qué echamos? Vean, me voy a usar este por gastarlo.
Sabéis que lo odio con toda mi alma y se me está yendo la luz, o sea que hay que espabilar porque se está yendo el sol. Y así usamos la Juno Sponge. Voy a usar el culo para que no se me mezcle con lo de arriba, no sé que luego no lo he limpiado. Porque según vi, como mezcles polvo y base líquida en la misma zona, la jodiste porque para lavar flipas, chaval. Creo que me he pasado, he hecho muchísimo, porque esto es puro glitter. Bueno, culo de la Juno Sponge. Mierda, se me quedan las marcas. Es que mirad si es malo. Este producto, no sé si se ve en cámara, pero sí, ¿no veis que se queda? O sea, las gotas que puse, se quedan las gotas y no difumina. Es que no me gusta nada por eso. Porque es malo de difuminar. O sea, tiene glitter, es... ¡Oh! Voy a usar también de Revolution el... Bueno, estos. El que es Ice. Me queda el labial. El labial sí que tengo el Line Cry. Sinceramente, no me he matado mucho. He brillado el primero que vi, que fue así un poco rosita más o menos. Es este. Es el color Rave. O Rave, o como queráis llamar. Es que es súper bonito. Y creo que es de los últimos que compré. Y así que vamos a usarlo. ¡Ah, qué bonito! Este noto que no es como otros, que queda como a la primera bien. Este hay que hacer un poco así porque se tiene con... Cuando está húmedo parece que se va, queda un poco la raya, pero bueno, que queda bien. Ignorar lo de las comisuras porque no se hace mejor ahora mismo. Es que me está un poco liquidillo. Los otros tengo un poco como más sólidos. Esperemos unos segundos que se seque. Y aunque creo que es mezclar mucha purpurina, porque tengo purpurina dorada a los ojos. Y bueno, y el iluminador de infierno este. Vamos a echar este. Que si tuviera en plan color doradito o rosita quedaría mejor. Pero solo tengo que este que es duocromo. Y ahora mismo no veo el color porque se me está yendo la luz. Es como rosa, lila, azul. Y vamos a echar un poquito en los labios. Se me ha salido un pegote. Pase el efecto. Vale, sí, es que es frío, es el problema. La verdad, no he escogido bien. Es que yo creo que me está cegando la luz de los ojos y no he escogido bien. Tenía que haber cogido un color de labios más cálido. Estoy haciendo aquí una mezcla de cálidos con... ¿cómo se dice? Con fríos. Eso sí, este combo es maravilloso, ¿eh? Este es el look. Dios mío, qué amarillo salgo ahora con estas luces. Voy a mirar aquí, ¿vale? Voy a mirar aquí para ver cómo tal. Que con esta, la luz del espejo me sale bien, porque es como luz blanca. Las sombras de ojos es un... no sé. Porque sí que hay tonos que me han gustado, pero otros no me han pintado mucho. Yo no sé si porque mi color de piel es muy parecido a tal, pero bueno. Sinceramente, para el precio que he pagado porque he comprado de rebajas, bien, es una paleta que evidentemente me va a quedar y voy a usar. Y a ver si es que no le he pillado el truquillo, pero bueno. Que para ser polvorienta me esperaba como un poco más de pigmentado, no sé. Quizás sea la luz, que no me estoy viendo bien. Porque ahora lo estoy viendo así. Vale, ya sé. Es que realmente el que no me convence es el color este, el rojo, el strawberry este. Este sí que es el que no ha pigmentado bien. El resto sí. Bueno, y el rosita, claro, el pink jelly este.
El resto, bueno, el amarillo, la verdad, el amarillo me eché mucho, no. Vale, sí, vale. En conclusión, con la paleta esta del Polly Pocket, realmente de 5 colores solo creo que valga la pena 2. 2 porque el amarillo no me he pigmentado bien, porque no se distingue y lo he hecho con el dedo incluso. El Pintelli es que ni se ve tampoco. Y el Strawberry, para los 5 kilos que he echado, podía haber pintado un poco más. Que casi que ha apañado el look y al final se ve bien, pero no es la calidad que esperaba. O sea, no sé si me he acostumbrado a Anastasia Beverly Hills, pero yo es la calidad que espero de las sombras de ojos, sinceramente. Y las de Too Faced también son muy buenas. O sea que he estado usando hace unos días la de Too Faced de Navidad del año de Gatapum, que se supone que las de Navidad siempre son de más mala calidad, o eso dice la gente, y me ha pigmentado bastante más que esto. O sea que yo, sombras de Line Crime, o oigo que se ha reformulado, o dudo que compre, porque a mí personalmente no me merece la pena. El glitter ha estado gracioso. Ha dado el pop del glitter y para lo que lo voy a usar yo, sí, me ha gustado. Y que esté todo en uno y no tengan que andar con pegamento por un lado y el otro por el otro lado, me ha gustado. O sea, este, que ¿cómo se llaman? Diamond Dew, pues sí, no me gusta la tapa porque es muy resbalosa y no me parece práctica. Pero bueno, bien. ¿Qué más he usado de Line Crime? Labial. Este labial, a ver, los labiales estos mates me flipan. Tengo muchísimos colores porque me gustan. A mí me resultan cómodos labiales mates, porque tengo el labio bastante hidratado, o sea, con lo cual no sabía decir si es cómodo o no, porque para mí me es cómodo. Yo me lo pongo y no noto nada. Así que para mí es cómodo. Y luego el pop este de purpurina es divino. Se llaman Damion. ¿Cómo se dice diamante en inglés? Bueno, Diamond Crushers o algo así. Precioso. Este es el color Cloud Nine. Y posiblemente me compre uno de estos de purpurina, pero este, si os fijáis, el labial. No, es que era todo muy frío. No sé por qué lo vi cálido. Pensé que como un rosa nude, pero no sé por qué lo cogí, de verdad. Es todo lila, vale, sí, no pega con el lo de los ojos, pero bueno. Me flipa. Y me compraré más. Si veo otra vez estos de rebajas, me compraré un tono. Hombre, este se ve como verdoso azul. Pues cogeré, no sé, uno que sea como dorado o rosa o algo así. Para tener un cálido. Pero sí. Y luego, el otro eran cosas de que eran. La base de Maybelline, sí. Ya sabéis que cuando le pillé el truco, sí me gusta. Cosas que más probé. La June Sponge. Y os juro que iba a hacer un vídeo de la odio. Pero no, hay que saber usarla y sí. Y si me gusta, o sea, hay que usar la mínima cantidad o menos. Y queda muy bien. ¿Qué cosas que probé también? Ah, sí, el primer este me ha gustado mucho. Si tienes poco poro. Sí, porque se ve la piel lisa. Incluso la nariz y tengo bastante poro ahora. Muy guay. O sea, tengo que ver cuánto aguanta el maquillaje. Y guay. Y guay, me está gustando. ¿Qué más cosas puedo hablar que vendan? Si quiero que el resto de cosas que he comprado son cosas descatalogadas. Sí, o sea, nada, esto nunca lo compréis. Creo que lo dije en más vídeos. No sé si está descatalogado o no, creo que sí, está descatalogado, pero si lo veis de oferta o algo, no merece la pena. Y ya está. Es todo lo que tengo que decir. Madre mía, casi 1 hora de vídeo. Bueno, pues decir que nos vemos en el próximo vídeo. Y es que ya ni me he peinado. Otra gente se peina, yo soy una vaga. Ay, Dios mío, de verdad. Bueno, que decir que nos vemos en el próximo vídeo y no sé. Y que paséis una buena semana.